Tras una errónea estrategia de construcción por parte de la Comisión Estatal de Vivienda hace aproximadamente 26 años, las y los vecinos del fraccionamiento Benito Juárez, perteneciente al municipio de San Pablo Etla, denunciaron irregularidades en el sistema de drenaje. En entrevista, el presidente del Comité del Fraccionamiento, Armando Isidro Aquino, explicó el problema, el cual asoció con la actitud negativa de uno de los vecinos. Resolvieron la parte de los drenajes. En la solución técnica que dieron, no encontraron otra forma más que pasar la salida de aguas negras por debajo de las casas. Y ese problema lo tenemos en 8 manzanas del fraccionamiento. Los inconformes aseguraron que durante mucho tiempo ningún vecino había tenido queja alguna de la instalación del drenaje, ya que todos conocían la ubicación. Sin embargo, en semanas pasadas, el dueño de una casa en la zona cerró la tubería del drenaje, perjudicando a los habitantes del fraccionamiento. Sin embargo, tenemos un problema ahora con este vecino de este andador, donde él está reclamando que es su propiedad y que él puede hacer lo que él quiera dentro de su terreno, ¿no? Y entonces la decisión que tomó fue cerrar el drenaje, la tubería del drenaje. Pero eso está perjudicando en este momento a 5 familias que viven en este andador porque sus aguas negras pues no tienen salida. Entonces ya llevamos prácticamente una semana, ¿no? Más, 10 días. 10 días ya llevamos con el drenaje cerrado. Esta casa es del señor José Antonio Arriola. Ahorita a ellos, ¿no? De manera personal a ellos como responsables de esta casa y la constructora que está haciendo esta obra, que son los que han tomado la decisión. A pesar de que estamos buscando conciliar con el ayuntamiento y el SEBI, pues ellos no han aceptado nada, ¿no? Por su parte, una de las vecinas afectadas, María de la Luz Villafañez, comentó que tras el cierre del drenaje, las aguas negras estancadas en la tubería le impiden habitar en su hogar, motivo por el que dijo espera que las autoridades correspondientes prioricen las atenciones necesarias para resolver el problema. No puedo guisar, no puedo hacer mis cosas, es imposible estar así en la casa. Entonces, yo la verdad es muy molesto para mí porque yo ya tengo 20 años viviendo acá en este fraccionamiento y hasta ahora me sale este problema que yo no lo hice. El IVO me lo entregó a mí, yo compré la casa al IVO. Entonces, son cosas que el señor que vino a fincar no entra en la razón. Entonces no sé qué va a pasar con este problema. Es serio, para mí es muy preocupante, la verdad. Con imágenes de Citlali Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.